A ver, que ya ha habido alguno que me dice a veces que doy un poco de grima, ¿no? En los vídeos en los que salgo así todo callado. Y luego digo, muy buenas a todos, soy Juanma6 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Yo estos vídeos, perdón, los grabo sin ninguna edición, esa toma única, así que por eso me veis quizá un poco menos natural, pero os voy a intentar hacer más natural, así que bueno, ya me he presentado. Hoy las 5 últimas visitantes de Perú. Menudo lío Perú, porque entre el cambio de marca y que hacen camisetas cada año, pues las 5 últimas son desde 2018. Así que bueno, si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, como ya sabes, ponme qué más selecciones, equipos quieres ver, poco a poco los haremos todos. Y yo creo que ya, ¿no? A ver. Sí, comenzamos. Venga, empezamos, como digo, con el Mundial de 2018, en el que Perú participó, si no me equivoco, desde hacía muchísimo tiempo que no participaba la selección peruana. No voy a decir la cifra, porque iba a decir una, pero seguro que me equivoco. Pónmelo en comentarios. Y la verdad es que, bueno, ya os tengo que decir, las equipaciones de Perú a mí me encantan. Me encantan, ya sea con Umbro, con Marathon. Creo que la semana que viene vais a ver el de las 10 locales, así que ya podéis suscribiendo si no lo estáis. Y vais a ver también que me gustan un montón. Pero eso, es un poco difícil hacer los rankings porque van cambiando bastante de marca o van cambiando de equipación prácticamente cada año. Y lo que siempre os digo, las camisetas de selecciones no llevan publicidad y luego el año es orientativo. Creo que esta solo se vistió en 2018, pero la siguiente que vais a ver es 2018-2019. Yo solo he puesto 2018, en fin, ya me entendéis. Venga, nos dejamos ya de enrollar. Vamos a pasar a analizar la camiseta. Una camiseta que, como digo, me gusta bastante. La vemos en rojo, con la tira o la franja o la banda, como lo queréis llamar, diagonal en blanco y una especie de dorado alrededor de la propia franja, ¿no? Como una especie de trazo. También la vemos en el Umbro. Y lo que me gusta mucho son las sombreras de Umbro, ¿no? Que vienen aprovechadas por la propia marca. Es verdad que me encantan los dedos en dorado, pero que en el cuello sí que he hecho en falta algo más. Yo creo que un cuello de solapa hubiese quedado muy muy bien. A mí por lo menos me hubiese gustado bastante. Y en definitiva creo que es una muy muy buena camiseta. Quizá los puños también podían haberle metido algún detalle en dorado, pero es una camiseta muy muy buena para empezar. Como os digo, para mí Perú hace muy muy buenas camisetas. Creo que lo he dicho ya como 3 veces y ya voy a intentar no decirlo más. Y además, jugando con el dorado queda muy bien. Decidme vosotros en comentarios qué os gusta con Perú. Que sea todo en rojo, que sea en negro, que sea en azul oscuro, como este último año. Lo vamos a ver también. Pero ¿qué os gustan las camisetas de Perú visitantes? ¿De qué color os gusta que sean? Ponmelo en los comentarios, que te quiero leer. Te guste o no te guste, la primera camiseta que hizo Marathon para Perú en 2018, bueno, la segunda me refiero, la primera segunda visitante que hizo, o sea, no, a ver, la primera camiseta visitante que hizo para Perú, ahora sí, fue roja. No he podido encontrar fotos de jugadores que la vistiesen, igual que tampoco he podido encontrar con la más actual, que luego lo veréis. Pero bueno, veis la camiseta. He sacado también un post de todo sobre camisetas, que os recomiendo bastante que lo chequéis, aunque ellos a la vez lo han sacado de la selección, vamos, de la Federación Peruana de Fútbol cuando lanzó la camiseta, así que, pues eso. Y vemos una camiseta en rojo con la franja también en rojo, cosa que sorprende. Y luego la parte donde está el maratón no termina de ser un triángulo, es más bien, bueno, un polígono, que también va en otro color. O sea, son como 3 colores distintos en la camiseta, por lo menos lo que vemos en esta foto. Luego quizá los jugadores puesta, pues sí que cambia, pero lo que vemos en esta foto es así. En este caso el cuello sí que me gusta un poquito más, vemos detalles en blanco y luego las mangas enteras en rojo. Creo que tampoco hay ningún detallito en los puños, simplemente acaban en rojo y ya está, o sea, toda la manga en rojo. Aquí, por ejemplo, las sombreras creo que no están tan bien aprovechadas. Se nota el cambio, evidentemente, de Marathon a bueno, de Umbro a Marathon. Y bueno, es una camiseta que a mí me gusta un poquito menos, porque es verdad que a mí el rojo no me gusta tanto, pero que aún así creo que está bastante, bastante bien. O sea, estos tonos de rojo a mí me gustan bastante, especialmente el de más abajo, ¿no? El que es más oscuro me gusta, pero es verdad que yo hubiese preferido la franja o la banda o la, como lo llaméis, en blanco. A mí sí que es un poquito más clásico quizá y sí que me hubiese gustado. Pero bueno, yo creo que para innovar un poquito y como Perú siempre hace tantas camisetas, creo que para cambiar está bastante, bastante bien. Aunque ya tengo que decir que a mí la que más me gusta es esta que llevo puesta, que es la que vamos a ver ahora. Estoy convencido de que a muchos de vosotros también este camisetón de la temporada 2019 o del año 2019, camiseta en negro. Es que el negro para mí es súper elegante, ya os he dicho mil veces que es mi color favorito. Os dejo la review ahora mismo en la tarjetita y me parece muy, muy chula, por eso me la compré. Luego, además, creo que Marathon lo hace muy bien metiendo la franja en rojo. La podía haber metido en blanco, pero creo que hubiese perdido. La podía haber metido en otro color de negro, pero creo que también hubiese perdido. Y en este caso, creo que en rojo queda muy bien porque es un color que contrasta muy, muy bien con el negro. Y como tampoco satura demasiado, en este caso solo esa franja, pues queda genial. Luego, además, lo que os comentaba del cuello en antiguas camisetas o en otras que hemos visto en este vídeo, creo que en esta sí que está muy, muy bien aprovechado. A mí me gusta bastante. Es verdad que yo la camiseta que tengo falsa,
no viene ningún botón, no sé si en la original sí, pero si por lo que sea no viene, yo agradecería que se lo metiesen los amigos de Marathon, porque es verdad que se abre demasiado el cuello. De hecho, vemos ahí al futbolista que he puesto, que también se le abre un poquito el cuello, así que sí que un botón hubiese quedado muy muy top. Luego también el Marathon en dorado creo que queda muy muy bien, además con las dos estrellitas que tiene Perú, pues hasta combina, ¿no? Que haya, creo que no es el mismo tono, porque lo de Perú es más amarillo, el Marathon es más dorado, pero bueno, que hay una similitud en los colores. Y luego los puños en este caso sí que están muy bien aprovechados con esa línea en rojo, así que desde luego una muy muy buena camiseta, yo por eso me la compré, además la tengo de Paolo Guerrero, que es una bestia, y entonces bueno, pues yo creo que de todas las que vamos a ver es mi camiseta favorita, también porque la tengo, eso es importante decirlo, porque si no la tuviese quizá no, pero en cualquier caso muy muy buen trabajo de Marathon. A mí me gusta más Umbro, no os voy a engañar, pero creo que Marathon con Perú lo está haciendo muy bien. Creo que al principio sí que era un poquito más, había un poquito más de hate hacia Marathon, pero creo que conforme pasan los años está demostrando que lo está haciendo muy bien. Y de hecho hay comentarios cuando hice el top de las mejores camisetas de América, que metía, bueno, de la Copa América, que metía Perú, mucha gente dijo que, oye, ¿por qué estáis insultando a Marathon si lo están haciendo muy bien? Y yo desde luego concuerdo con ellos. Nos vamos ahora a 2020, otra camiseta de Marathon muy muy top, me encanta esta camiseta, de hecho es que no la metería a la altura de la negra, porque a mí el negro me gusta más que el rojo, pero es lo que os comentaba antes, ¿no? Al final este tono de rojo así como mucho más oscuro, es verdad que la foto de la izquierda, lo que es la camiseta, sí que se ve un poquito más oscuro, en el jugador se ve un poco más claro, pero aún así me gusta un montón, es otra camiseta que podría tener. Es cierto que por lo que parece repite un poquito el patrón, ¿no?, de la anterior camiseta, lo digo más que nada por los puños. Si os fijáis, la línea esa que mete Marathon es la misma que metió para la camiseta de 2019, solo que en este caso en dorado queda muy bien. El Marathon en este caso va en blanco, no sé, es un poco raro. En el cuello también hay como líneas, no es el mismo cuello evidentemente, y luego la franja, si no me equivoco, no va entera lisa en blanco, y es un blanco un poquito más tirando a gris, un poquito más sucio por así decirlo, y tiene como grabados, ¿no?, como un efecto desgastado, no sé, a mí me gusta bastante. Creo que queda bastante bien y que le da un toque distinto, un toque más original a lo que es la franja en sí. Es una camiseta que, de verdad, es que a mí las de Perú me gustan mucho. O sea, ya no lo quiero repetir más, pero no lo digo por decir o por quedar bien. Creo que es la selección de verdad que más me gustan sus camisetas. O sea, es verdad que las primeras, de hecho la semana que viene lo veremos, quizás se me quedan un poco sosas, pero las visitantes, como no es el blanco el principal y suelen ser otros colores, quedan muy bien. Y estamos viendo en esta evolución que hay bastantes cambios, que no son siempre las mismas camisetas, y la verdad es que es algo que se agradece, así que deja tu like, suscríbete por Perú y por Marathon, que hace cosas increíbles. Ahí hemos visto rojo, rojo con rojo, rojo con blanco, negro. ¿Y ahora qué nos queda? Pues el azul oscuro. ¿Y qué ha hecho Marathon? Pues hacerlo, claro, para que no se queden aburridas. Nos ha hecho esta camiseta del año 2021. Como os he dicho, no he podido poner camisetas. Es una equipación de la que ya hablamos cuando hicimos ese vídeo de las mejores. Bueno, sí, de las mejores, porque la metí. No, no la metí a las mejores, perdón. Cuando hicimos el vídeo de las camisetas del grupo B de la Copa América, que ahora mismo te estoy dejando la tarjetita, hablamos de este camisetón y estaba inspirada en un concepto del Perú histórico, de todo el contexto que había allí a nivel histórico, antiguo, no recuerdo el nombre, ya sabéis que yo aquí, más que analizar, estoy reaccionando a las camisetas. No sé si empezaba por T, Tianhuancayo o algo así. Bueno, ponedmelo en los comentarios que vosotros lo sabréis. Y por eso, bueno, pues los puños de la camiseta tienen esos colores, que es como un telar también que se utilizaba y queda muy muy bien. Luego vemos el cuello, que tiene como dos botoncitos, me gusta bastante. Y bueno, el azul oscuro como principal, el azul un poquito más eléctrico en la franja, combina muy muy bien con el rojo del escudo de la selección, bueno, de la Federación de Fútbol de Perú. Son dos colores que combinan muy bien. El Marathon en blanco también queda guay, aunque yo creo que en rojo hubiese quedado mejor, hubiese sido más arriesgado. Y en cualquier caso es una camiseta que me arrepiento un poco de no haber metido las mejores de Perú. Es que no me acuerdo si metí la local o metí la visitante, porque como las dos me encantan. Pero bueno, pues id al vídeo y descubridlo, que lo tenéis por ahí. Así que, no sé, desde luego es una camiseta que me podría comprar perfectamente y que me gusta bastante, como vengo diciendo. Al final soy muy muy fan de Perú, de Marathon, cuando trabajan juntos, ¿eh? Luego es verdad que hay algunas camisetas de equipos peruanos que no me gustan, o camisetas de Marathon que no me gustan, pero cuando es Marathon y la selección peruana, creo que hace muy buenos diseños, al igual que lo hace con Umbro. Así que, bueno, pues creo que merece tanto Perú como Marathon un buen like, que ya lo he dicho antes, pero si no lo has hecho, déjate un buen like. Por aquí te voy a dejar ese vídeo a las mejores camisetas de la Copa América. También te puedes suscribir al canal, no sé si lo he hecho al revés, pero bueno, ya me entiendes. Sí que en mi Instagram, juan6yt, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!